La potestad que tiene cada uno de poder hacer lo que uno quiera o en su defecto dejar de hacerlo, pero siempre y cuando eso no afecte a los demás. Es sentirse lo que uno piensa, lo que uno cree y o sea, llegarlo al 100%. Poder salir, caminar, ponerme música. Vivir sin prejuicios, vivir sin esquemas, vivir sin... Incluso podría atreverme a decir sin jerarquías. Es la facultad y la capacidad de podernos expresar y ser nosotros mismos. Es la oportunidad que yo tengo de mostrar quién soy, sin necesidad de copiarle a nadie, de imitarle a nadie. Es cuando yo también respeto a los otros, que sean ellos. La libertad es uno de los anhelos más buscados por los seres humanos, como condición básica para la supervivencia, el bienestar y el desarrollo. Su búsqueda y disfrute han sido potentes motores para cambiar modelos económicos, regímenes políticos o incluso sistemas de creencias. Pero, ¿qué es la libertad? Es la facultad natural que tienen las personas para actuar de una u otra manera, siendo responsables de sus actos. Sin embargo, esta definición puede variar según la época, la cultura y hasta el criterio de cada persona a lo largo de su vida. Hagamos un breve recuento. Todas las corrientes filosóficas, religiones y doctrinas políticas se han referido a la libertad. Por ello y por contraste, hablar de libertad es también hablar de formas de dominación, como la esclavitud o el feudalismo. Ante la opresión, la libertad es simple de entender, es lo opuesto a la esclavitud. De la ambición por expandirse de ciertos estados modernos o la supresión de derechos fundamentales bajo las dictaduras. Autores como Hobbes o Locke en Inglaterra o Rousseau en Francia, al igual que los enciclopedistas e ilustrados Kant, Hegel o el mismo Eugenio Espejo, desarrollaron la idea de que la libertad es esencial al ser humano. Es decir, que su naturaleza es ser libre, pero el ejercicio de esa libertad individual cede ante libertades colectivas indispensables para vivir en comunidad. Esos movimientos políticos produjeron hitos como la Revolución Francesa con su lema de libertad, igualdad y fraternidad, o las gestas independentistas en Latinoamérica, en cuyos albores fue Quito la que encendió la luz del sueño de libertad sobre el Imperio Español. Para otros pueblos y culturas, la libertad conlleva distintos matices. Por ejemplo, el budismo la relaciona con el conocimiento interior en búsqueda de la felicidad. La tradición judeocristiana plantea el libre albedrío, que es la facultad individual para actuar según la propia conciencia. El anarquismo entiende la libertad como una conquista vital y social, donde el ser humano encuentra caminos para ejercer su libertad en la ausencia de instituciones que regulen su ejercicio. Para el capitalismo, la libertad en términos económicos implica la posibilidad de hacer y obtener lo que se desee, minimizando el poder de los estados para regular las relaciones de producción. Esta idea puede llevar a entender la libertad solo como posibilidad de consumo. Somos libres para comprar lo que queramos siempre y cuando paguemos por ello. Para el socialismo, en cambio, la redistribución de la riqueza es un imperativo y marca un límite claro al ejercicio de ciertas libertades individuales en pos de sociedades más equitativas. Para el humanismo, la libertad es un derecho y un ideal de las personas y las sociedades, atada indefectiblemente a la corresponsabilidad que tenemos sobre los demás.
Pero por sobre todas las cosas, somos libres de reaccionar como mejor nos parezca ante las circunstancias de la vida. Por eso, hoy hablamos de libertad en relación al ejercicio de otros derechos. ¿Cómo puede ejercerse una verdadera libertad en medio de la pobreza, sin educación, sin salubridad? Hablar de libertad, entonces, es hablar de la construcción de sociedades que procuren para sus habitantes un ejercicio pleno de derechos, con acceso a iguales oportunidades, respeto a las diferencias y a la búsqueda de la autonomía. Y al emprendimiento. En nuestro medio, la libertad suele entenderse a veces como una potestad para hacer lo que nos venga en gana, aunque no medir la reflexión sobre sus consecuencias. En este caso, la libertad es difícil de entender y puede significar ausencia de sentido. A fin de cuentas, los seres humanos nacimos para ser libres. Como dijo el filósofo ruso Bakunin, yo soy libre solamente en la medida en que reconozco la humanidad y respeto la libertad de todas las personas que me rodean. En ciertos espacios existe la libertad en nuestro país, como en otros no. Como va a pasar en cualquier país, siempre va a haber cosas que estén bien y que estén mal, dependiendo de cada punto. O sea, por ejemplo, yo con el graffiti me siento libre de hacer ciertas cosas y cierto que el Estado fomenta algunas cosas, que el país fomenta, como hay otros casos donde totalmente te interrumpe o te prohíbe hacer algo. Algo que no está mal. Sí, es interesante romper reglas. ¿A quién no nos ha pasado poder romper reglas algún rato? Pero el simple hecho de romperlas no nos hace libres. Nos hace en parte culpables. Porque después de hacerlo, sentimos culpa. De chiquitos nos ponen normas, ¿no? Y esas normas muchas veces te limitan a que seas realmente tú. Porque ya tienen un estereotipo de persona que debe seguir. Entonces ya como que hay un joven al que debe seguir, una figura que esperan tus papás que seas. Entonces yo creo que como jóvenes no somos totalmente libres. La libertad tú la tienes en tu mente. El momento en que tú aceptas lo que eres, o sea, encuentras lo que eres, encuentras lo que fuiste, encuentras lo que vas a ser, entonces encuentras que puedes ser libre al momento de expresarte. Puedes ser libre al momento de danzar, al momento de crear, al momento de cantar, al momento de caminar por la calle. Tú eres tú generas tu propia libertad, se podría decir en ese momento. Creo que el conocimiento también nos ayuda bastante. Si uno conoce de las cosas que hace, creo que sí le vuelve un poco más libre, porque sabe en realidad hasta dónde va a ir. A medida que uno crece, sí te vas dando cuenta que te limitaron en unas cosas. Pero en otros aspectos, por ejemplo, mi mami me ha dado la educación, que es algo que muchas veces yo creo que no tiene precio. Aunque sea más subjetivo, yo ahorita ya como joven, yo sí puedo admitir que gracias a eso yo también pude desarrollar mi libertad desde otra perspectiva. No desde una perspectiva de perderme en el color de ropa ni de esto, sino en una perspectiva de saber si la libertad, una libertad más fuerte, una libertad para empoderarte un poquito más. Cada persona expresa su libertad como él la quiere expresar. Lo que yo hago para conseguir esta libertad es principalmente pintar. Es lo que me gusta, me desestresa, me libero. Siento que no puedo ser una persona que solo pinta para él, sino que puedo pintar para los demás, transmitir algún mensaje, hacer que la gente cambie un poco. Cuando yo reafirmo mi identidad, me siento libre. Porque al momento en que yo digo, sí, soy indígena, tengo esta cultura, tengo estas tradiciones, me siento libre de poder practicarlas, me siento libre de poder conversarles a todas las personas qué se siente participar en estas tradiciones, qué se siente vivirlas día a día.
Bueno, mi sensación de libertad se podría decir que la siento solo yo, no sé, como que al pararme yo ya me siento libre. Como que, no sé, pienso que todo lo que soy yo, bueno, intento por lo menos ser como que a mi forma de vista, libre. Como dije antes, el cabello, toda mi forma, o sea, mi forma de ser, al caminar, al sentir, ya creo que eso ya es libertad. Bueno, yo todos los días expreso mi libertad en el trabajo. Con mis churos, yo soy totalmente, me encanta lo afrodescendiente. En mi ropa, yo expreso totalmente la libertad. Es un orgullo hacerme mis trenzas, es un orgullo bailar bomba, es un orgullo bailar marimba. Eso es parte de mi libertad. Tú decides qué libertad puedes darte, pero también hay el libertinaje. Eso no está aprobado, bueno, por las leyes. Si tienes mucha libertad en tu vida, puedes terminar en un lugar malo. La libertad viene relacionada también con lo que es la ética y la moral, donde nosotros mismos nos ponemos límites y podemos ver hasta dónde somos capaces de llegar, pero siempre con responsabilidad. Lo ideal sería que podamos en algún punto de nuestra vida poder vivir libremente, nosotros mismos autorregularnos y llegar a un mundo donde cada uno es libre de hacer lo que quiera y que todos puedan vivir en armonía. Bueno, yo le concebiría el libertinaje como algo que sobrepasa mi libertad, o sea, sobrepasa el respetarme a mí mismo. O sea, yo he entendido que el libertinaje es, ponte, en el momento si es que yo quiero beber alcohol, excederme con eso, o sea, es como que estaría dañando mi propio cuerpo. Libertinaje es como que ya más allá, como que no importa dónde yo quiero ir, por encima de todo. No, yo creo que el libertinaje no existe. El libertinaje es la misma libertad. Nada más que le quieren demostrar algo como más radical. Yo creo que la libertad, si tú al momento tomas una decisión de hacer algo y lo haces, obviamente sin causar daño a otra persona, ya. Pero ahora si es que la sociedad empieza a catalogarlo como un libertinaje, ellos verán por qué lo llama libertinaje. Libertad en el fondo de mi corazón es creer en mí, creer que puedo hacer cosas bien, creer que puedo superarme cada día más. Eso para mí es la libertad. Con cada cosa que hacemos, con cada cosa que nos sintamos bien y con lo que vamos descubriendo lo que es la libertad, lo que es sentirnos libres y lo que es ser libres. Yo definiría la libertad como ejercer lo que a ti te gusta, del modo en el que a ti te gusta, respetando a los demás. Y no solo enfocarte en buscar tu libertad, sino ayudar al resto a ser libre. Yo creo que la libertad para mí sería, no sé, ser un hombre con el cabello larguísimo, inmenso. ¿Por qué? Porque se supone que en el esquema el hombre tiene que tener el cabello largo y el cabello es como que libre, sin necesidad de que uno lo coja o lo amarre o lo siga. Yo creo que sería, no sé, me pareció interesante que sería eso como que un sinónimo de libertad o un esquema, una imagen de una libertad, ¿cómo sería? Yo podría decir que la libertad es cuando estoy caminando por las montañas, caminando, observando, viendo la naturaleza. Ese momento es de cuando yo siento que soy libre. Creo que la libertad es algo objetivo y subjetivo. Se lo puede trabajar, se lo puede ver, tal vez lo podamos tocar, tal vez no la podamos tocar, pero es ese ser tú que tal vez le disguste a los otros.